Suele llevar un piercing en el ojete. Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. Hoy os voy a traer un nuevo botón de One Team, ya que le estoy dando mucho apoyo a mi canal y me estoy emocionando de apoyo que le estoy dando, de verdad, muchísimas gracias. Hoy le toca a Wellly Bunny. ¿Qué Wellly Bunny? Vale, es una pirata de One Piece, obviamente. Que... que me ha picado la curiosidad para hacer este vídeo. Allá vamos. Datos personales. Es una de las 12 supernovas. Tiene 20 años en su primera aparición y 24 actualmente. Tiene una recompensa de 140 millones de berries. Se sabe que comió una fruta del diablo, pero no se sabe el nombre. Pero se sabe muy poco de su poder. Apariencia de este personaje: es una chica joven, muy delgada teniendo en cuenta lo que come, ya que engulle grandes cantidades de comida. Siempre que come o está en peligro, está con las piernas abiertas y mordiendo sus peras. Suele llevar un piercing en el ojete derecho. Se suele vestir con una camiseta bastante ajustada en comparación a su voluminosa delantera. Unos tirantes que aguantan un tejano muy corto de manera muy provocativa. Unas medias de girasoles y unas botas de color marrón. Habilidades o poderes. No sé cómo lo hace, pero Bunny parece que es capaz de metabolizar toda la comida que come y no engorda lo más mínimo, y puede mantenerse así de sexy. Esto no es nada importante, pero bueno, hay que decirlo, la verdad. Vaya morro tiene. Joder, ya me gustaría estar así y no engordar nada. Ella, desgraciadamente, perdió una batalla contra Barba Negra, pero ella consigue darle una patada en la cabeza, siendo que Barba Negra es un consumidor de una fruta logia, es decir, es intangible. Ahora sí, pudo dañarle, lo cual significa que es capaz de usar el Bojiyaku Haki, es el haki de la armadura. Que con este haki puedes dañar a cualquier persona de tipo logia, que la mayoría de todos son intangibles, que no te pueden tocar. Como antes he dicho, no se sabe prácticamente nada de su fruta. Lo único que se sabe es que puede controlar la edad de los usuarios y de la suya misma. Como cuando esta salva a Zorro de Charlos cuando iba a dispararle y transformándose en una niña. Y como cuando transformó a un grupo de marines en niño y ancianos. Otro dato, ella está basada en Honey Bunny. Es una pirata de... que pertenecía a la realeza, me parece, pero se fugó de casa para poder convertirse en pirata. Es la tercera mujer con la recompensa más alta de todo One Piece, siendo 140 millones. La primera es Charlotte Smoothie con 932 millones. Y la segunda es Charlotte Lilin, más conocida como Big Mom, 500 millones de berries. Y también puede que ella tenga la inmortalidad. ¿Por qué digo esto? Porque si puede controlar la edad, se puede mantener joven siempre que quiera. Que a lo mejor es por eso que no engorda. Que también podría ser uno de los usuarios de la fruta. Y bueno chicos, espero de verdad que os haya gustado este vídeo. Si ha sido así, dame un pedazo de like, activa la campanita para no perderte ningún vídeo, que nunca lo digo, pero sé que darle a la campanita. Y nos vemos en el próximo vídeo. Compartir el vídeo con vuestros amigos, que me ayuda muchísimo. Y nos vemos en la próxima. ¡Chao!